Realista de lo que es el comportamiento de la ciudad y su entorno metropolitano. Sí, Sociedad Central encuentra preocupante el tema del tratamiento de las tierras públicas. Las tierras públicas no entran en el código, las tierras públicas se tratan por otro lado, salen, digamos, a venta con un proyecto potencial, un proyecto que no pasó por ningún concurso, que no pasó por una diversidad de alternativas, sino que es un proyecto. Eso pasa a la legislatura pidiendo, solicitando una zonificación con ciertos requisitos que absolutamente independientes del código y sale. Y son torres altas. En algunos casos, ni siquiera responden a eso, o sea, me parece que... En muchos casos son. En muchos casos, pero por ejemplo... No, las dos cosas. Tiene las dos cosas. Vos tenés tiro federal, donde se pueden hacer dos torres de 100 metros de altura, pero también tenés los terrenos de Jumbo en un espacio que permitiría absolutamente hacer torres en función de lo que viene pasando por Juan B. Justo y lo que tenés como espacio público hacia adelante, y sin embargo se le dieron 16 metros. Entonces decís, ¿cuál es la lógica? ¿A qué código responde? ¿Cómo está manejado? Y esto pasa un poco, me parece, por esta falta de hacer concursos, ¿no? Sociedad Central tiene toda su expertise y trayectoria en los concursos de obra pública. Y es un poco esto, o sea, el armado de las bases permite un estudio, un análisis, una evaluación de ese entorno donde se va a emplazar el proyecto o las diversas posibilidades que surgen de un concurso. Por lo cual lo vuelve mucho más rico, mucho más realista, donde también se toma en consideración tanto lo que establece el código como lo que la realidad está proponiendo en ese entorno, ya que este uso o este tratamiento que se está dando a las tierras públicas para nosotros es una preocupación. Es un punto, gracias. Para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, Dani, ¿cómo está posicionándose el mundo de los desarrolladores mientras cambia el código de cara a los terrenos, de cara a la compra o el inicio de proyectos nuevos? Mirá, estamos en el limbo, y el limbo es un lugar feo. Feo. Porque teóricamente, o sea, ustedes saben que la Iglesia Católica prohibió el limbo. O sea, o te vas al cielo o te vas al infierno, porque el limbo es un lugar, tan insoportable. Y realmente, el limbo es un lugar feo. O sea, en la ciudad están aprobando las cosas por el código que corresponde, que es lo que corresponde. Todo el mercado de los desarrolladores, la venta de tierras, hay como mucha incertidumbre. O sea, en general es como que las puntas están muy separadas. Los dueños de tierra te están vendiendo la tierra con el código que les parece que más les permite. O sea, si el código viejo te permite un poquito más, va con el código viejo. Si el código nuevo te permite más, y en general suman. Y nosotros estamos asustados porque no sabemos, el código va por versión 11, y es saludable que tenga versión 11, pero a nosotros nos complica. O sea, ¿por qué nos complica? Porque todavía no sabes realmente cuando compras un terreno que es lo que finalmente vas a poder hacer. Y es un dato, ¿y cuándo? Y es un dato de realidad que aceptamos. Porque, si queremos cambiar, hay que marcar ese cambio. Ok, pero complica. Y bueno, con el tsunami de estos días, se complica un poquito más. Es como dijo Augusto, todos le encontramos la vuelta a la Biblia para poder hacer más o menos lo que nos parece que está bien, digamos, ¿no? Pero estamos en un entorno como con dos pequeñas complicaciones. Uno, que el cambio de código nos complica. Lo entendemos como inevitable, lo aceptamos, pero nos complica. Porque tampoco es tan rápido, es un proceso que lleva su tiempo. Y la transición es como, ¿qué haces? Tenés un terreno donde hoy te permiten hacer que yo se cuente de 10.000 metros y con el nuevo te van a hacer 8.000. ¿Qué haces? Te apurás, salís corriendo de la municipalidad, lo metés en 2 minutos, o sea, te sentís un delincuente y tampoco sabés si está bien hacerlo y tampoco sabés si te lo van a aprobar. Y después, ¿vos crees que el mercado, los dueños de la tierra ya están contemplando el impuesto, entre comillas, dicho con cuidado, nuevo de la plusvalía a la hora de valorar su terreno, o lo sumarán, o qué sé yo? No, nadie está gastando la plusvalía, nadie está poniendo la plusvalía. O sea, un mercado funciona bien cuando las dos puntas están cerca. O sea, cuando el que compra y el que vende más o menos acuerden que se puede hacer lo mismo y que valen las cosas lo mismo. Estamos en un momento en que las puntas están más cerca. Dale, último comentario. Sí, no, por el tema de la plusvalía, ese impuesto que repetiste dos veces,
Yo creo que acá tenemos que propiciar desde el nuevo código el bien común y no el bien particular. Si el código nuevo urbanístico propicia que un terreno tenga mayor edificabilidad, es lógico que ese porcentual adicional que se puede construir en ese terreno sea acreditado al bien común. Y dentro de los proyectos, bueno, se determinarían distintas zonas, y la base imponible es de acuerdo a la zona, de acuerdo a la superficie y a un valor de incidencia del suelo sobre la edificabilidad, generaría una plusvalía, y con eso se destinaría a obras de infraestructura, de transporte, equipamiento social, espacio público, vivienda social, reurbanización de villas, y además un fondo especial para edificios catalogados. Entonces, si vos tenés la suerte que un terreno tuyo tenga un beneficio con el nuevo código urbanístico... ¿Pagar más impuestos? ¿Está bien? No es pagar más impuestos, es retribuir al resto de la sociedad ese beneficio que a vos te toca. Dani, hizo una pregunta, una sola, perdón, Dani. No, mira, yo te cuento, no comparto el razonamiento de mi amigo Pablo, por dos cosas. Primero, el señor que se le permite hacer 10.000 metros y que cuando se apruebe el código nuevo le van a permitir 7.000, no va a tener una compensación de impuestos por ese... O sea, sepamos que la ciudad en su conjunto se mueve como un conjunto. Entonces, si vos tenés... Yo estoy de acuerdo si, suponete que hay dos terrenos que se ponen 10.000, cambio el código, uno puede ser 12 y otro puede ser 8. No me parece sano que el que 12 viva como un regalo, una dádiva, una concesión de Adonai nuestro Dios, que le regala 2.000 metros y que el otro tenga que pagar alegremente el mismo impuesto por los 8.000. O sea, me parece que no hay un criterio, lo mismo pasa con las propiedades históricas. O sea, vos sos un tipo que tiene una propiedad histórica, entonces de repente te dicen, compró un terreno, se pueden hacer 10.000, pero vas a hacer 2.000 para regalarnos a la ciudad la hermosa vista de tu linda casa histórica. O sea, también acá hay un tema raro. Me parece que es un tema como profundo y que, bueno, en la medida que veamos cómo lo van legislando, tendremos opinión en relación a eso. Sí, creo que está el tema de la plusvalidad y está el tema de la minusvalidad, que no se habla. ¿Por qué hacer la plusvalidad y no de minusvalidad? O sea, ¿por qué premiás? ¿Me han perjudicado o quiero que me reconozca? Se llama déficit fiscal. Bueno, no venía, ¿qué decir? Cuestión primaria. Nada más, eso sí. Los porcentuales de plusvalía con respecto a la de minusvalía son diametralmente opuestos. O sea, por suerte y por esta edificabilidad que el nuevo código nos va a permitir, hay mucha más plusvalía que minusvalía. La minusvalía está contemplada en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1971. En donde lamentablemente sucede lo que vos decís, pero por el Código Civil y Comercial. Pero si tomamos porcentualmente cuántos van a ser beneficiados y cuántos van a ser perjudicados, podrían llegar a un 95% o un 5%. No, no es 30.